Muy buenas a todos, comandantes, un placer estar con ustedes como les digo en cada video. Hoy vamos a estar repasando todo lo que nos ha dejado un nuevo Star Citizen Live, donde nos hablaron del rol médico que llega en el parche 3.15, así que sin demoras, vamos a ver este video juntos. Dale, vamos. En esta versión del Star Citizen Live estuvo presente Richard Tyrer, quien es el encargado de llevar adelante lo que refiere a mecánicas y cómo éstas funcionan dentro del verso. Nos habló de la mecánica o rol de medicina que llegará al verso en el parche 3.15. Todo lo referido a esta mecánica aumentará, bueno, lo que refiere al soporte vital dentro del juego, formando parte del sistema de daños, las camas médicas, junto con las tools que se apegan a este rol y también el sistema de reaparición. Como ya nos han comentado tiempo atrás, cada sección del personaje tiene puntos de vida independientes, o sea, si un brazo es afectado, no sucederá lo mismo con una pierna y así con cada extremidad que forma parte del cuerpo. Lógicamente que si el daño sería importante, nuestro personaje quedaría muy débil, pudiendo quedar por un lado inconsciente a la espera de una reanimación. Cuando los puntos de vida lleguen a cero, nuestro personaje morirá definitivamente para luego reaparecer en algún hospital del verso. Ahora, con las mejoras que ha recibido el sistema de daños, habrá diferentes niveles de lesiones, pudiendo ser estas leves, graves o críticas. Dependiendo de cuán grave sea la lesión, es cómo esta afectará a nuestro personaje. Si resultaríamos dañados en un brazo y esta lesión sería grave, por ejemplo, nos sería muy difícil el poder sostener objetos, como podría ser el arma para en el medio de una batalla, bueno, poder defendernos mientras esperamos que alguien nos rehabilite. Hasta el momento tenemos el tradicional MedPen, que como sabemos, al aplicarlo nos devuelve la salud al 100%. A partir del parche 3.15 esto cambiará, haciendo que los MedPen, al igual que otras herramientas relacionadas con la salud del personaje, solo funcionen como primeros auxilios. Con la multitool podremos saber qué parte del cuerpo se encuentra dañada, qué tan grave es dicha lesión y por ende qué tipo de medicina debe ser aplicada. Luego también podríamos utilizar las armas médicas, con las que además de poder escanear, también podremos variar entre diferentes medicamentos a ser aplicados, pero ojo, nos advierten nuevamente que al intentar curar determinada herida, si aplicásemos muchos medicamentos, el paciente podría morir de sobredosis. Un detalle a tener en cuenta es que esta herramienta médica no curará de forma definitiva la lesión, sino que aliviará los síntomas. Por ello la mención de sobredosis de medicamentos. El cuerpo solo podrá soportar una determinada cantidad de sustancias, de medicinas, las cuales se irán eliminando con el tiempo transcurrido. Con estos medicamentos aplicados al personaje, podremos, bueno, seguir en batalla, pero de una u otra manera, habrá que llegar sí o sí a una cama médica para poder restablecer la salud del personaje, curando así las lesiones que hayamos sufrido. Entonces, hasta aquí, como vemos claramente, el rol que ejercerá un médico dentro del verso será el de llegar, verificar al paciente, identificar las heridas y aplicarle los medicamentos correctos para que el personaje tratado pueda así llegar hasta una cama médica de forma segura. Hasta el momento en Star Citizen tenemos dos estados de vida. Por un lado el personaje está vivo o por otro está muerto. A partir del parche 3.15 esto también va a cambiar con la nueva iteración de la medicina, ya que agregarán un nuevo estado, podríamos decir, que será el del personaje en esa etapa que se encuentra a punto de morir, lo cual sucederá cuando no haya sido tratado por personal médico y las heridas graves pasen su factura. Según Richard Tyrer, este estado será amplio, dando tiempo así a ser tratado. El personaje podría demorar unas 2 horas en morir definitivamente. Sí, algo exagerado desde mi punto de vista. Pero ojo que esta segunda oportunidad de vivir, vamos a llamarla, será solo para cuando tengamos daños graves. Por ejemplo, si nuestro personaje fuera atropellado por un tanque Nova o recibido el impacto de una Railgun, obviamente morirá definitivamente sin posibilidad de ser atendido. Si tendríamos heridas graves y nuestro personaje estaría en un estado inconsciente, podríamos elegir entre esperar que alguien nos auxilie o directamente reaparecer en algún hospital.
Algo importante acá es que ya no podremos reaparecer en la Kuldas Red, nave que hasta el momento, bueno, se utilizaba con su cama médica como sitio de respawn. Y esto es porque nos dicen que la cama de dicha nave, que pertenece a la constructora Drake, es Tier 3. Acá también aclaran que las camas médicas de nivel 1 y 2 solo tendrán la opción de reaparición. También es importante destacar que si eligiéramos no esperar ayuda alguna para curar las heridas y decidiéramos aparecer en algún hospital del verso, bueno, perderíamos todo lo que llevaríamos encima, algo normal que sucede en cualquier otro juego, como por ejemplo Arma 3, juego con el cual tantos buenos ratos he pasado. Esto tiene relación directa con los inventarios físicos o personales, lógicamente, y referente a esto sabemos que a partir de su implementación ya no se podrá acceder a todos los objetos que querramos, sino que estamos limitados solamente a lo que tengamos encima o almacenado en diferentes lugares, como puede ser nuestra nave, en un futuro nuestra base o, por qué no, los futuros hangares personales. También nos menciona los escáneres, pero a nivel personal, o sea FPS, y nos comenta que estos utilizarán el mismo sistema que utilizan a día de hoy las naves, pero serán para detectar a otros personajes que estén en las inmediaciones cercanas que nos encontremos. Gracias a este escáner podremos obtener información de otros personajes, pudiendo saber así si los mismos tienen algún tipo de antecedente, entre otros aspectos. Habrá dos tipos de detecciones y serán pasiva y activa. La pasiva será detectando sonidos y la activa detectará cualquier señal infrarroja y electromagnética. Por último, nos comenta que la piratería verá ampliada su funcionalidad dentro del verso. También se agregará algo que ya nos han presentado tiempo atrás y es el minijuego para que los piratas puedan quitarse su criminalidad. Este podría ser fácil o difícil de resolver dependiendo de cuánta criminalidad posea el personaje. Según Richard Tyrer, todo este nivel de detalle es lo que idea y exige el mismísimo Chris Roberts, quien tiene como idea que el salir al verso no es solamente subirse a la nave e ir del punto A al punto B, sino que todo debe conllevar un tiempo determinado de preparación para luego poder ejecutar tal o cual tarea que podría llevar no solo a la pérdida de la nave, sino también al de nuestra vida junto con la de la tripulación que nos acompaña, ya sea por algún enemigo o, lógicamente, el querido 30K. Bueno, obviamente el 30K no lo mencionó. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Como siempre les digo, espero que les haya gustado, servir sobre todo informado, que es lo que se busca con esta serie de videos. Ya saben que de ser así, sí, pueden dejar ese like para valorar nuestro contenido. También pueden compartir el mismo, ¿por qué no? Y si no estás suscripto o suscripta, bueno, dale, ¿qué esperas? Siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal. Ahora sí, nos vamos, como siempre, deseándoles a todos una muy pero muy buena vida. Y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, comandantes, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.